Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí. Les acompañamos Karen Caballero y este servidor Alejandro Márcano Santel. Y comenzamos de inmediato. Darle poder al pueblo cubano sin darle poder al gobierno. La política estadounidense hacia Cuba abre la cumbre latinoamericana que se celebra en Miami. Incertidumbre sobre el procesamiento de las visas estadounidenses para los cubanos. Aumentan las víctimas de la masacre de Las Vegas, la más mortífera en la historia de Estados Unidos. Tenemos que medio comprar ahí con medio kilo de arroz, medio lograr comer ahí 5 o 6 personas. La crisis económica se agudiza en Venezuela. El bolívar cae aún más en el cambio frente al dólar estadounidense. Estoy más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hoy se celebró en la ciudad de Miami la cumbre latinoamericana, auspiciada por el gobernador de la Florida. El evento unió importantes voces de la política estadounidense y de activistas y analistas latinoamericanos que coincidieron en la necesidad de enfrentar con mano más dura a las dictaduras en la región, gestadas desde el castrismo en Cuba. Bueno, yo creo en términos de Cuba, estamos esperando ahora las regulaciones que pongan en vigor la decisión que hizo el presidente hace varios meses. Yo creo que eso ya viene en poco tiempo y creo que eso sería, el impacto de eso va a ser verdadero en términos de darle poder al pueblo cubano sin darle poder al gobierno. La amenaza que representa la dictadura de los Castro en Cuba para la región fue tema central de análisis durante esta cumbre latinoamericana. Lo que hace más complicado la crisis venezolana es que hay unos intereses que no son ni siquiera los de Maduro, son los de Castro, y no digo Cuba, digo de los Castro en particular que está sosteniendo el régimen, y los de Rusia. Hoy el régimen cubano está metido en Venezuela y nosotros lo financiamos. La misma lógica que se le está aplicando a Venezuela debe ser aplicada completamente al régimen y a sus funcionarios y descendientes también. Congelación de fondos, cancelación de visas, o sea, todo este mismo tipo de sanciones. Directamente ligada al castrismo está la situación de crisis sociopolítica y económica que vive Venezuela. Los que están detrás de todo eso, lógicamente, son los cubanos. Es Cuba la que ha no solamente exportado guerrillas y sangre y terrorismo, sino también ha exportado toda la manera de violar los derechos humanos de forma sistemática. Los presentes enfatizaron y coincidieron en la necesidad urgente de seguir incrementando y fortaleciendo las sanciones de la comunidad internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. En términos de Venezuela, yo creo que la próxima etapa ahora es utilizar nuestra influencia y amistades en Europa para trabajar, por ejemplo, con Francia, para asegurarnos que la Unión Europea también imponga sanciones en contra del régimen de Maduro. Pedirle al organismo internacional, incluido la OEA, que está su secretario general acá, que no es atrayendo a los estados dictatoriales cómo se puede resolucionar el problema, sino que es excluyéndolo. Sentimos que todo el continente tiene que ser democrático y que todo el continente debe respetar los derechos humanos. Así como los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos, la división e independencia de poderes, la vigencia del Estado de Derecho y las elecciones libres, el elemento esencial de la dictadura es la violación de los derechos humanos, que ha sido institucionalizada inclusive en los textos constitucionales y en las leyes de estos países del castrochavismo que hoy día están ocupados y que son Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. En la cumbre, coordinada por el gobernador de la Florida, Rick Scott, participaron líderes y activistas latinoamericanos, así como importantes figuras de la política estadounidense. Los congresistas estuvieron clarísimos en la necesidad de enfatizar los derechos humanos en este hemisferio y no olvidarse de las dictaduras en este hemisferio. Todo ocurre precisamente en momentos en que Estados Unidos y Cuba atraviesan por una crisis diplomática provocada por una serie de ataques sónicos contra funcionarios estadounidenses en la isla comunista. Modificarle la salud de esta manera a diplomáticos es algo sin precedentes y la respuesta debe ser contundente. Cuba es una de las sociedades más herméticas, una sociedad totalitaria, estalinista, donde cada persona es vigilada constantemente. Pensar que los diplomáticos norteamericanos y lo que les sucede a ellos en Cuba es fuera del conocimiento del gobierno cubano no es una realidad. El norteamericano tuvo que irse de La Habana por razones de salud. Un 60% del personal de Cuba debe tener que abandonar a la embajada de Cuba en Washington.
Bueno, los ataques sónicos ocurridos en territorio cubano causaron síntomas de salud a por lo menos 21 funcionarios estadounidenses. Las causas y responsables directos aún son desconocidos. Estados Unidos ha declarado que la investigación al respecto sigue en curso. Y las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos pudieran incidir en una merma considerable del turismo estadounidense a la isla de Cuba, además de crear incertidumbre sobre el futuro de los visados de quienes quieran viajar de la isla comunista a territorio estadounidense. Luis Guardia amplía. Estas imágenes se han hecho cotidianas. Turistas estadounidenses descubriendo la llamada fruta prohibida. El turismo en la isla comunista durante años deseó la llegada de los visitantes desde el vecino del norte. Y tras 2 años y medio de auge, pudiera haberse frenado significativamente. Faltaría demasiado, porque es la entrada que nos da a nosotros. Estas tensiones, estas cosas, cuando parece que las cosas se van a allanar, que va a ser mejor, entonces sucede algo, sale algo y todo regresa para atrás. Esa decisión de retirar funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se hizo para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios diplomáticos. Todavía los Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas con Cuba. A raíz de las denuncias de ataques acústicos a funcionarios estadounidenses destacados en Cuba, el Departamento de Estado emitió una serie de medidas, entre las que destacan la disminución del personal diplomático en la isla y la suspensión de parte de sus servicios consulares, entre ellos la mayoría del procesamiento de visas. El único trámite que está suspendido es el de emisión de visa. Las citas seguirán haciéndose, quizás se demoren un poco más porque hay reducción del personal, pero todos los demás trámites se continuarán de la manera en que estaban previstos. Los cubanos podrán solicitar visas de no inmigrantes en otras embajadas o consulados de Estados Unidos fuera de Cuba, reza el texto difundido en el portal de Facebook de la embajada estadounidense en Cuba. Algunas de estas tramitaciones a nivel de relaciones diplomáticas, a nivel de embajada, porque los trámites consulares nunca se han cancelado ni se han suspendido, podrían transferirse a embajadas norteamericanas en terceros países, lo que no se ha dicho cuál es el tipo de procedimiento y la manera en que se van a proceder. Para los cubanos en la isla, la medida no es positiva. Yo diría que más del 60% de la población cubana vamos a estar perjudicados. Nosotros estamos viviendo en los Estados Unidos, porque ¿quién nos da a nosotros aquí? Las personas que vienen de afuera, que nos traen las cosas, porque aquí a nosotros no nos dan nada. De acuerdo con estadísticas del gobierno cubano, los ingresos por estadías de estadounidenses en la isla llegan a los $300 millones. Luis Guardia, Martín Noticias. Un equipo de En Caliente de Prensa Libre acudió esta mañana a la Embajada de Estados Unidos en La Habana y recogió el sentir de quienes esperan visas para viajar a Estados Unidos. What process do I need to do to see that this is extended until his interview? Don't worry. Okay. Okay, from your mouth to God's ears. Thank you. You're welcome. Hoy en el Parque del Calzade 9, ubicado a escasos metros de la Embajada Norteamericana en Cuba, amanecieron cientos de cubanos desesperados en busca de una respuesta a sus trámites de inmigración, después de que el gobierno cubano hiciera oficial el anuncio del mandatario norteamericano sobre la suspensión de nuevas visas a los ciudadanos cubanos. ¿Qué información le han dado hasta el momento? Ninguna. ¿Qué información le han dado hasta el momento? Hasta el momento que van a pasar. ¿Usted conocía el gobierno norteamericano? No. Le pregunto, ¿conoce que se suspendieron las visas para Estados Unidos? No, tampoco. Ya es oficial este pronunciamiento del gobierno norteamericano y ya se hizo oficial por el gobierno cubano. En su opinión como ciudadano, ¿cree que se deban suspender las visas? ¿Cuál es su opinión? Claro que no. ¿Por qué no? Porque todos tenemos nuestro derecho. Todos queremos ir a visitar a nuestra familia. Y así. Ante la confusión y el reclamo de tantas personas, funcionarios de la embajada brindaron en algunos casos una explicación al respecto. Bueno, lo que ellos dijeron ahora fue que todas las personas que fueron aprobadas, que se le iban a dar su visa normalmente. Pero personas que tenían entrevistas, que no iban a tener más entrevistas ya. ¿Y fue lo que dijeron? Y en lo personal, como ciudadano cubano, ¿qué le parece la...? Yo vivo allá en Miami. ¿Qué le parece? Y eso fue lo que dijeron, que me entiende, las entrevistas estaban suspendidas. ¿Qué le parece esta medida de suspender las visas a familias cubanas que no puedan ir hacia los Estados Unidos? Correcto, porque hay mucho dinero en juego, todo el mundo tiene familia, ¿me entiendes?
Como bien explicó este ciudadano norteamericano que se encontraba en compañía de su familia acá en La Habana, solamente atenderían a aquellas personas que fueron citadas para entregarles sus visas. El resto debería remitirse a la página web de inmigración para obtener más información al respecto. Marco, me mentico nada más a buscar algo que se me extravió. ¿Ok? La muchacha ya vino y dio una explicación de las enfermedades. Sí, pero que busquemos en la página web. Ay, que ahí no dice nada. Mi hijo entró ahora mismo y dice, hay que seguir esperando. Nosotros están allá adentro. Sí, mi corazón, no te preocupes, se te van a dar. El nieto mío tiene su entrevista aquí, le dijeron que tenía que traer los antecedentes penales, el examen médico, nada más para ir, porque él es hijo de ciudadanos americanos, que él va, se vaya. Y ahora dice que no, que ahora eso tiene que esperar la planilla web esa que le llaman. A verlo por la página web. Ah, la página web. ¿Vale? Eso fue lo que yo entendí ahora. Mientras nos retirábamos, pudimos observar que a pesar de ser informados las personas sobre los únicos trámites que se atenderían, estas permanecían renuentes a aceptar los hechos, por lo que continuaban a la expectativa de alguna esperanza. Desde La Habana, Cuba, en exclusiva, un equipo de En Caliente Prensa Libre para Martí Noticias. Más de medio centenar de damas de blanco fueron detenidas este domingo por la parte de la policía política castrista. Los miembros del grupo feminista se disponían a participar el domingo número 117 de la campaña Todos Marchamos, cuando fueron detenidas, según compiló la organización Premio Andrei Sájarov de Derechos Humanos 2005. 27 damas de blanco fueron detenidas en la capital y más de 30 en otras provincias, así como 18 activistas defensores de los derechos humanos. Entre los detenidos estuvo Berta Soler, líder de la organización, y su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya Acosta. Y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en septiembre 253 detenciones arbitrarias por motivos políticos y opositores pacíficos en Cuba. El informe mensual de la Comisión atribuye la disminución de los arrestos en comparación con otros meses del presente año a una especie de tregua política y social observada en el primer tercio de septiembre y en los días subsiguientes tras el paso del huracán Irma por la isla. En agosto pasado, el grupo opositor reportó al menos 511 detenciones arbitrarias y en julio se contabilizaron 575 arrestos por motivos similares. El periodista y locutor cubano Ramón Morel de Oro, conocido como El Gordo de Oro, quien sufrió un cáncer terminal, falleció este domingo en horas de la tarde junto a sus dos hijas en el seno familiar. Tatiana Riquelme recogió reacciones de algunos de sus colegas de Radio Martí, donde trabajó por más de una década. Un adiós, un hasta luego, Morel. Bueno, yo primero hice radio. Lo primero que hice fue radio, después se presentó la oportunidad de hacer cabaret. Hice un solo teatro que escribió un amigo mío que falleció allá, una obra de teatro vernáculo cubano. Lo conocí cuando era jovencita. Mi hermana y yo éramos admiradoras de Morel de Oro. Y nosotras esperábamos los sábados y los domingos que ellos pasaban para admirar a Morel de Oro. En el programa de entretenimiento que transmite Radio Martí diariamente, El Revoltillo. ¡Muy buenos días, Cuba! Fue conductor junto a Alfredo Jacomino y posteriormente junto a Gilberto Reyes, con quienes compartió anécdotas y simpáticas ocurrencias para su audiencia en Cuba y especialmente para su querido pueblo natal, Camagüey. Después de muchos años de trabajar con muchas personas, encontrar a una persona como Morel para mí fue grandioso. Y cuando empecé a trabajar con Morel, me dio tanta alegría trabajar con él. Es un hombre que sabía tantas cosas. Aquí le decían la enciclopedia de Camagüey. Para mí es un gran orgullo haber trabajado con Morel. Fue una de las personas más cultas que yo he conocido en mi vida. Conversar unos minutos con Morel de Oro era una cosa fabulosa porque sabía de todo y de todos. Y era un magnífico orador, además de un excelente compañero y un magnífico locutor. Y ahora que nos encuentra con nosotros, por lo menos tengo un buen recuerdo dentro de los videos que tengo guardados y se le va a extrañar. Fue para mí un gran amigo, lo voy a extrañar mucho. Sentí su muerte, fuimos más que compañeros de trabajo y la verdad que Morel para mí era como un padre aquí en la emisora. Morel era buen amigo y lo voy a extrañar mucho. Tuve la oportunidad de trabajar con él haciendo comedia con Gilberto Reyes y Salvador Blanco. Y una persona que siempre llegaba con una gran sonrisa. Lo vamos a extrañar mucho.
y esperamos que Dios lo tenga en su gloria. Se perdió un locutor, se perdió mucha alegría en esta institución y se perdió su gran risa, su gran sonrisa. Él amaba a las personas, amaba la vida, amaba a la humanidad. Recuerdo que conversábamos mucho sobre Camagüey, su ciudad natal. Vivió una vida muy bonita y no se limitó nunca en nada. Todo lo que quiso hacer, lo hizo. Si le faltó algo por hacer fue porque no estaba en sus manos, porque es un luchador. El Gordo era, como yo decía siempre, mi faro, mi luz, mi guía. Gordo, donde quiera que estés, tú sabes que todos nos vamos a ver. Te quise siempre y te voy a seguir queriendo. Morel de Oro ha dejado un gran vacío entre su audiencia y sus amigos. Descanse en paz. Tatiana Riquelme, Martí Noticias. Estados Unidos ha vivido la peor masacre de su historia. Un hombre de 64 años disparó contra una multitud en Las Vegas, asesinando al menos a 58 personas e hiriendo a más de 500, según reportan las autoridades hasta esta hora. Isabel Cuervo tiene la información. Estos son los momentos de terror vividos por los asistentes a un concierto de música country en Las Vegas. Más de medio centenar de personas fueron masacradas por Stephen Paddock, estadounidense de 64 años, quien ha sido confirmado por las autoridades como el asesino. Desde el piso 32 del Hotel Mandalay, descargó su rifle sobre la multitud, ocasionando la peor masacre en la historia de los Estados Unidos. Se calcula que unas 22.000 personas ocupaban el lugar. El francotirador, con un arsenal de 10 rifles, fue hallado muerto en la habitación en donde se hospedaba desde el jueves pasado. Todavía estamos examinando la orden de registro, pero encontramos más de 10 rifles en el lugar. Aunque el Estado Islámico se atribuyó el hecho y afirmó que Paddock era un militante en sus filas convertido al Islam desde hace 2 meses, funcionarios estadounidenses de alto rango informaron hoy que no hay ninguna evidencia que confirme su pertenencia a grupo extremista alguno y le atribuyeron al sujeto historial de desórdenes mentales. El asesino, sin ningún antecedente delictivo y asiduo visitante de los casinos, vivía a las afueras de Las Vegas. Según autoridades, hace pocas semanas apostó decenas de miles de dólares en uno de ellos. Mis compatriotas estadounidenses, hoy estamos unidos en la tristeza, la conmoción y el dolor. Esto es un acto de pura maldad. El presidente Donald Trump anunció esta mañana que el FBI y el Departamento de Seguridad trabajan en la investigación y que estará en Las Vegas este miércoles. En momentos de tragedia y terror, Estados Unidos se une como uno solo. Nuestra unidad no puede ser destruida por el mal. Nuestros valores no pueden ser rotos por la violencia. Un horror ha sido superado por otro. Esta masacre ya se cataloga como la más mortífera en la historia de los Estados Unidos, superando a la ocurrida en el club nocturno de Orlando el año pasado. Las banderas de los Estados Unidos nuevamente ondean a media asta. Isabel Cuervo, Martí Noticias. El dólar se ha disparado en Venezuela. Un dólar hoy lunes es casi el salario semanal de muchos venezolanos que comienzan su semana enfrentando esta cruel realidad que les encarece y les agudiza la comida, medicamentos e insumos. Mientras tanto, el gobierno y la oposición se preparan para ir a unas cuestionadas elecciones en 13 días. El cambio del dólar en Venezuela amaneció a casi 30.000 bolívares por divisa, una trágica información que impactará el precio de los pocos productos que aún se consiguen y aumentará la cadena de venezolanos que no tienen acceso a los alimentos y que comen de la basura. Esa bolsa que tú tienes ahí, que has recogido de la basura, ¿es para qué? Eso es harina que bota el panadero y de ahí agarro y la frío en mi casa y me la como. Lamentablemente no. Y así te... Mira, aquí tengo 500 bolívares. ¿Usted cree que conseguí aunque sea un sitio para comprar una harina pan? Mientras los políticos de ambos bandos pelean por una cuota de poder, el pueblo muere de hambre o por falta de medicinas, carencia que incluso ha desatado brotes de enfermedades que se creían extintas en la región. Son cifras alarmantes de reinicios de epidemias que están totalmente erradicadas en Venezuela, que ahora están en auge nuevamente, como lo es la rubiola, como lo es la difteria, como lo es el paludismo.
La devaluación es la consecuencia natural de la mala gestión de Nicolás Maduro. Tenemos que medio comprar ahí con medio kilo de arroz, medio lograr comer ahí 5 o 6 personas que estamos ahorita en la casa y con un poquito de que sí, un huevito y eso, y un poquito de cositas ahí que uno medio puede comprar. Estamos haciendo que si el vecino tiene un huesito, mira, si el vecino tiene un huesito de rojo, se lo cambiamos por un huesito de los blancos. Ahora un dólar, que para muchos es el salario de una semana al cambio, son casi 30.000 bolívares, con los que solo se alcanza a comprar tan solo un producto y de los más baratos de la canasta básica. Ahorita me hice el desayuno, no conseguí pan por ninguna parte, tuve que comprar 5 plátanos para que el almuerzo los sancochara a los muchachos. Esta crisis ha desaparecido de la agenda de los políticos, oficialistas y opositores que buscan ganar algunas gobernaciones y parecen olvidarse de los sacrificios que hacen miles de familias para poder comer. Allá están las pollinitas y ese largo de cabello que está ahí también, ¿ves? Porque es para comer, para ese momento, porque la gente tiene tanta necesidad que venden los cabellos. ¿A qué punto he llegado a vender mi cabello para comprarle comida a mis hijos? Parece que será cada vez más normal y frecuente ver a los venezolanos comiendo directamente de los desperdicios de la basura. Yo he visto familias, bebés comiendo de la basura. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuándo no sabemos. En medio de este drama, el gobierno y la oposición venezolana se enfocan en la elección de gobernadores que se celebrará el próximo 15 de octubre. España vive una crisis política. El gobierno se opone a que Cataluña sea un estado independiente y calificó de ilegal el referendo realizado este domingo. Una crisis que, como nos explica la agencia Reuters, ha llegado también hasta la prensa. Son imágenes que se producen a diario en Cataluña. ¡Prensa española! Mensajes contra los medios de comunicación desde todas las perspectivas. Y que los periodistas tienen que escuchar muy de cerca, a centímetros. ¡Manipulador! Se llega a momentos de mucha violencia verbal. Y por este tipo de situaciones, Reporteros Sin Fronteras lanza un informe denunciando la presión del independentismo a los periodistas. Esa presión, documenta el informe, la produce el propio gobierno catalán, se sufre también en las redes sociales y además se pone el foco en los corresponsales internacionales, en el mensaje que llega a Europa. Un clima envenenado, así lo define esta organización, que dificulta en gran medida el ejercicio del periodismo. El Nobel de Medicina fue atribuido este lunes a 3 investigadores estadounidenses por sus trabajos sobre el reloj biológico que ilustra la adaptación del cuerpo humano a los ciclos del día y la noche. Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young fueron premiados por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que regulan el ritmo circadiano, que designa una de las funciones vitales primordiales en los seres vivos multicelulares, regula el sueño, los comportamientos alimenticios, la presión arterial y la temperatura corporal. La investigación ha revelado el rol fundamental de estos mecanismos en la salud y la esperanza de vida. Como siempre, ustedes, amigos, recuerden que estamos siempre en martinoticias.com y en Facebook. Le ponemos punto final a esta edición de Antena Live y les decimos hasta pronto. Hasta mañana.